¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy les voy a traer por fin el video de anatomía de pies para terminar esta serie que estoy haciendo en el canal. Como primer ejemplo vamos a hacer un pie de frente. Estoy haciendo una especie de óvalo, pero no tan igual. Una parte es un poco más ancha y la otra es un poco más fina. Aquí estoy haciendo la parte de la pierna y va a ser muy similar a los videos que hice de cómo dibujar manos, porque estoy ubicando los deditos como lo hice en aquel video. La única diferencia es que aquí vamos a hacer un cuadrito, otro cuadrito un poco más pequeño, y la punta de los dedos van a ser como unas bolitas. Esto es porque los dedos de los pies son diferentes a los de las manos, obviamente. Por lo tanto, por ejemplo, el dedo pulgar es como el dedo pulgar de la mano, pero este es un poco más ancho a la punta del dedo. Por ejemplo, el dedo que sigue es más alargado, pero la punta del pie es más redondita, y así sucesivamente con los demás dedos. Pero la diferencia es que los demás dedos van a tener la punta un poco más fina. Como pueden ver, también pueden observar sus propios pies o las fotos de otros pies en Pinterest, donde también conseguí varias referencias. Para el segundo ejemplo vamos a hacer la planta de un pie. Empezaremos con dos óvalos, pero esto dependerá de si es el pie izquierdo o el derecho, porque en esta parte vamos a hacer el pulgar, así como están viendo. Y en esta parte vamos a hacer un círculo como guía. Y también hay que tener en cuenta qué tipo de pie vamos a dibujar, porque hay pies que tienen ciertas formas. Por ejemplo, el que estoy haciendo es como una escalera. Va de más grande, más pequeño y así. Pero hay otros tipos de pies como los que van a ver en pantalla. Y no olvidemos de agregar estas líneas en los dedos para que más o menos se diferencie el volumen de él mismo y para que se vea un poco más detallado. Ahora, con el ejemplo número 3, con el pie de perfil, vamos a hacer el topillo, la parte del círculo también. Vamos a hacer esta especie de forma que no sé qué forma es, pero nos ayudará mucho a colocar la forma del pie. A mí me resulta muy difícil hacer los pies, así que si ven algo muy deforme, lo pueden dejar en los comentarios, sugerencias de cómo dibujar pies o si los dedos están muy cortos o muy largos. Ustedes son libres de comentar, porque aquí estamos todos para aprender. Mientras estaba viendo las referencias de Pinterest, me di cuenta que dibujar pies es difícil. Sobre todo porque la forma de los dedos de los pies es muy diferente y también como que no tienen una similitud. Pueden ser que los dedos sean, digamos, más cabezones, o algunos son del mismo grosor. Así que depende mucho de qué tipo de pie vamos a dibujar. Pero si nos ponemos a practicar, yo creo que sí, nos va a salir mucho mejor. Y como pueden ver, los pasos son iguales, digámoslo así. Por ejemplo, en la parte del tobillo es dos rayitas, y la que está en el medio es una guía del huesito. El círculo es parte del pie, en la parte redondita que se nos hace en el pie. Y para hacer lo demás es como una especie de, no óvalo ni triángulo, es como una fusión de ellos dos para hacer esta forma. Yo creo que es la más fácil, o también pueden hacerlas con cuadrados si se les hace muy complicado. También dibujar con cuadros es una forma más fácil de hacer más tridimensional el dibujo, o de saber cómo colocar las cosas. También las pueden hacer con triángulos, como pueden ver en el caso del pie, así como el que están viendo, pueden hacer la guía en forma de un triángulo. Y aquí, para el último ejemplo, estoy dando el mismo pie del anterior, pero hacia arriba. Y como pueden ver, aquí hice como el ejemplo con un triángulo, pero con las puntas redondeadas.
y no exactamente como un triángulo, sino muy parecido, para que más o menos se vean y se den cuenta que también se puede hacer así. Y esta curva que le hago a los pies es porque en algunos ese huesito se sobresale y yo creo que se ve bien, pero tampoco hay que exagerar porque parecerá que está fracturado el pie. Así que dependerá también del estilo que vayamos a dibujar. Por ejemplo, en el anime las curvas son un poco más derechas, por así decirlo. No tienen tantas curvas así como nosotros tenemos en la vida real. Y tienen como una cierta característica. Así que dependerá mucho. Y también, por ejemplo, no sé si en su país le dicen puente esta parte del pie, pero si la hacen muy marcada está bien, y si hacen un pie plano también está bien. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos, creo que en unos pocos días, un nuevo video de digital. Así que estén pendientes. ¡Chao!